Bienvenida Paula Bazzano, ¿cómo está? Fuerte el aplauso, chicos, porque hoy espíritu navideño y comida navideña, ¿no? Sí, algo. Vamos a hacer unos bocaditos fáciles, fáciles con la flautita que tenemos en casa, unos moldecitos de pan, un poquito de pescado, algo fácil, frío. Si no quieres comprar en Casis. No, escucha. No pasa nada, tenés hasta hoy. ¿Hasta hoy hay tiempo? Si no, marchaste. ¿En serio es hasta hoy? Hasta hoy para el 24 hasta hoy y para hasta el 27 para el 31. ¿Escuchaste bien? Solucionate el tema de la fiesta, de lo que van a cenar el 24 de noche, así. En Casis, yo ya en casa ya hicimos ya el menú. Vino con la listita y dije, no, pará. Pero no, muy original, muy saludable y muy rico sobre todo y muy conveniente. Ahí tenés los datos de Zona Vital, allí, que está pegadito a Casis. Porque si además no, después hay que estar así, chatito. Sí, pero si no, vamos a hacer hoy una opción de cosas bien fáciles, ¿sabés? Que podés hacer y dejarlas como prontas ese día para hacer todo frío, ¿viste? Y que ¿qué vas a estar cocinando tu ese suegro, día, claro, tu hermano? Las mujeres tenemos que hacer así con la parrilla porque es el único momento en que, no porque no sepamos, claro, no, sino porque es cosa de hombres, gusta los hombres, en el fuego. A vos te gusta hacer y asado. Y vos sentate, tomate un whisky. Y el hombre que va haciendo así y tiene y cosas ahí va. ¿Eh? Total. Mira, voy a arrancar por el principio, por lo primero. Muy bien, eso es muy importante. Tengo pescado en la heladera, porque es importante. Y tengo acá unas tostaditas de pan flauta. Con el pan que te quedó en casa, el pan que te quedó, bien. Muy bien. Vamos a hacer unas brusquetitas. Este pescado está crudo. Esto es lenguado. Lenguado. ¿Sí? Voy a hacer un ceviche. Opa. Muy bien, ceviche. Este cuchillo no corta. Yo te consigo otro si quieres, ¿eh? Acá yo traje. Vamos a ponerlo acá en la tablita. Importante que el pescado para el ceviche esté fresco y de todas maneras pónganlo en la heladera. Bien. ¿Sí? Siempre, hasta el momento de armarlo. Cubitos. Este ceviche vamos a armarlo bien. Vamos a pelarlo. Le sacás la piel. Exactamente. Muy bien. Lenguado, ¿sí? Hay que sacar la piel. Si tenés lenguado en casa. Pescado blanco. ¿No? Sí, ahora es época. Es época. Sí. Si no, un pescado blanco, siempre importante, bien fresco. Este lío que estoy haciendo. No, no, pero el ceviche va así. Bien, lo cortás. Sí. Cubitos, pequeños cubitos. Cubitos. Sí, lo voy a hacer en cubitos. Para, ahí ya tenías camarones. Ahí tenía camarones. Y jugo de limón. Me voy a lavar las manos. Jugo de lima. De lima. Porque los camarones, como los tenía ahí, recién los estaba armando. Intendente de Salto. Jugo de lima. Bastante. Mucho, mucho jugo de lima. ¿Sí? Sí. Esto no es pescado crudo, como dicen. Chicos, no. La lima te lo Es una cocción por un medio ácido. Por eso lo tenemos que sumergir bastante en jugo de lima. Vamos a poner es la de lima. Y si es jugo de limón, ¿no? Sí, lo ideal es lima. Es lima, porque es más ácida. Sí, tiene otro sabor también. Claro. Es como que te digas naranja o mandarina, ¿viste? Pero digo, el proceso de la cocción, el limón lo hace. Sin duda. También. Perfecto. Es una cocción por medio ácido. Porque Mateo me decía, no, yo en casa tengo lima, pero prefiero dejarla para la caipiriña. Está bien. Y hacerlo con limón. Hacerlo está con bien, limón. Mateo. Está bien. Vale. Un poquitito de ralladura. Esto pica mucho. ¿Qué se pusiste? Sí, es pimienta de cayena. Ah, pimienta de cayena. Guau, pica pase, poco. Mucho. Toquecito de tabasco, pimienta de cayena, algo de chile. Y acá, pimiento rojo. Yo lo estoy haciendo cuadraditos porque lo quiero poner. Y un la poquito de cebollita. No, lo quiero poner en vasitos. Ah, vasitos. Muy bien. Mira, acá poneme al fuego este que tengo prendido. ¿Sí? Y vamos a ir arrancando con el segundo. Son cuatro. Siempre tengo una duda con el ceviche. Contame. ¿Cuándo me doy cuenta que está pronto? Bueno, en realidad más o menos, sí. Si vas a Perú, ya está pronto, te dicen. No, en casa, sí, en Perú sí. En tu casa. Y unos cinco minutos embebido en el jugo de la lima y ya está pronto. Que cambia totalmente la consistencia. Color, la sí. consistencia, se cocina el pescado. ¿Sí? ¿Y qué voy a poner acá? Un poquitito de cilantro o perejil. Mirá. Ya vieron cómo cambia, ¿no? Acá va cambiando el color. Si te das cuenta, cambia de color todo. El camarón jugo, también. El camarón, cambia de color absolutamente todo. Porque el camarón también lo pusiste crudo. Sí. ¿Qué es lo que le dicen? Bueno, en Perú, poco más que se pelean por el juguito que queda del ceviche, ¿verdad? Pusiste un poquito de sal. Un poquito de sal, bastantita porque voy a perder mucho en el líquido. Claro. ¿Sí?
¿sí? Y esto, mientras vamos a hacer todo, después lo vamos a poner en los vasitos. ¿Qué tengo acá? Tengo la cebollita. Y otra consulta, está a los 5 minutos, no se pasa. No. ¿Lo puedo dejar todo el tiempo que quiera? Bueno, ahí, en realidad no. ¿No? Puedes tener todo pronto y antes de servir lo armás y dejarlo unos minutitos, no pasa nada. En heladera también sí vas a tardar mucho más. Yani dijo el mío con cebollita y acá lo tenemos. Cebollita, honguitos frescos, champiñones frescos. Champiñón, muy bien. Que ¿tenés? Ahora, viste que te los venden en todos lados, en la mina. Tenés ahí, claro. Sí, sí o sí, tengo que lavar estos cuchillos y esta tabla. Claro, porque sí o sí. Contaminación cruzada. Pusimos pescado, manipulamos pescado, sí, y cortamos. Ahora vamos a usar otro producto. No sé con qué voy vas a... Voy a usar otro producto. Y voy a arrancar, mira, acá secamos. Muy bien, chicos. Estos pasos también hay que hacerlo esto en sí casa. Esto sí es súper, súper importante, hay que evitar la contaminación favor. Cruzada. Sí, vamos a tener... Tenemos acá dos más. Uno, que lo voy a arrancar a hacer primero. ¿Cómo me tengo va unos moldecitos. ¿Viste sanguchito? Lo tenés así en una bolsita. Se conserva fresco. Sí, claramente. Tenés acá queso de cabra. Ayer sí. Justo estuvimos hablando del horóscopo chino, la cabra, el dragón. ¿Sí? No tiene nada que ver con esto, pero... El queso de ¿muevo cabra... ¿Muevo un poco esto, Pavo? Sí, sí. ¿Con esto? ¿Con la de madera? Sí. No, capaz es que te toco algo que tenías previsto para otra Ponelo cosa. Ponelo bien fuerte. Ahí está el máximo. Y después le puedes poner un poquitito de un fondo, de un caldito, de lo que quieras. De lo que haya, en casa. Sí. Caldito de carne, verdura. Exacto. De... Con un poquitito de fécula. Muy bien. Que tenía ahí. Mirá, al caldo le agregaste fécula. Sí, el caldo frío, ¿para qué? Para que ligue un poquito. Ah, mirá, se pica ahí. Eso cuando rompa hervor va a quedar espesito. Y vamos a rellenar una quiche. Las quiche, qué rico. Yo las hice, pero si no... ¿Te sirven, viste, las quiche, las que vienen las canastitas? Las que vienen las canastitas, claro, porque es complicado hacer las quiche. No, es la masa de no, la es masa de tarta, yo la había traído por si teníamos tiempo. ¿Sabés qué me y gusta? Y si tenés los moldecitos, ah, mirá qué chiquito las haces, no tenés drama. ¿No sabés qué me gusta también a mí? Contame. Rellenar con este tipo de cosas, unos bolován. Bolován. Bolován, exactamente. Está. Me gusta, me gusta. Pequeños hornos al viento. Muy bien. La traducción. Muy bien. De que ¿por qué no, sube como el hojaldre aprenda de todo, aprende bueno, de todo acá. Eso lo podés ya comprar en la panadería perfectamente. Sí. Acá, ¿qué le voy a poner? Tomates secos. Tomates secos. A esto, hidratados. Que los podés, te venden también, ¿no? Pero los podés hacer en casa también, sí. Tomates secos. O los podés confitar, podés meter estos mismos que estoy poniendo ahora. Sí. Con un poquito de aceite de oliva, alguna hierbita, al horno. Mira, acá un tomate toquecito. Seco y tomate natural pusiste. Sí, porque un poquito quiero que de sea aceite fresco, de oliva. ¿Viste? Qué lindo, qué rico esto. Che, esto ya está rompiendo hervor, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. Vas a ver que espesa enseguida. Vos mezclalo. Y acá le voy a poner rúcula. ¡Ah! Le queda buenísimo. El tomate con la rúcula. Tomate, de los... queso de cabra y rúcula. Y mira, tenés un sanguchito súper distinto. Es un sanguchazo ese. Qué rico. Presionás tomate seco... Bien. Tomate fresco, rúcula, queso de cabra. Andá tomates confitados. Qué delicia. Mira, cortás así. Y no, no los armes que... muy grandes. Escuchá, si vos decís en casa no tengo queso de cabra, no importa. Queso, ponele el queso, queso que tenga. Crema, queso crema, queso Filadelfia, el requesón. Mirá qué bueno que te tengas queda en un casa. Totalmente diferente. Pará, ¿te molestan los pinitos? Mateo, corre los pinitos, por favor. Queda bárbaro, unos sanguchitos bien, bien navideños. Muy bien. Mirá, ahí tenés. Ah, mirá cómo quedan esos sanguchitos. Uno tiene nombre, chicos, ¿eh? Uno tiene nombre. Se nota claramente nombre. El cartel que dice ahí, Federico. Vamos a dar vuelta, así, doy vuelta a la tabla. Me voy acá al horno. Estamos sacando las tostaditas. Sí, que están bien, bien doraditas quedaron. Uy, casi se nos... Casi se nos casi, pasa. Casi, pero no, casi. No, mirá, no, zafan, zafan. La pupila de Paola la rescató a tiempo. Muy bien. Ustedes tengan cuidado en casa. Sí. Que no se les pase. La tostadita es muy de pasarse. La tostadita. Es pasadera. La tostadita. La dejás ahí, te distraes un segundo y que la tostadita. Es oportunista la tostadita. Hay que vigilar, hay que controlar la tostadita. Chicos. Bien, acá de nuevo. Más queso de si cabra. Querés queso de cabra. Yo porque tengo queso de cabra acá, pero. ¿Tenemos obviamente, acá? ¿Qué tenemos acá? No, ahí tenés. Crema, ¿no? Sí. Que si querés, le podés poner un toque a eso. Depende. ¿Ya? Pero mira que, viste cómo soy yo con la crema, ¿no? No, por eso, yo no quiero meterme. Yo soy media poca crema. Entonces, mira, apenas. Ah, chico. Está. No, ya está. Yani, un poquito más, no. No la dejás cocinar. Pero por favor. Así chico. Te puedo asegurar que te queda bárbaro. Luisito no puede
Luisito no puede comer. No, así un toquecito mínimo, no es necesario más, muchachos. Luisito, ¿podés comer o no podés comer de esas cosas? Se puede comer que está bien, haciendo Pau? Rico. No, dijo Luisito. Mirá lo que tengo acá. Acá le ponemos, de nuevo, estamos más o menos con los mismos ingredientes. Eso sí, obviamente puedo, pueden dice. Cambiar. Pará, mirá lo que nos pone Luisito en el gráfico ahí, que eso sí puedo. Eso ¿a qué te sí refieres, puede. Luisito? Sé más específico. ¿A esto, a los sanguchitos? Todo, ¿a qué? Todo. ¿Eh? Eso sí puedo, un ratito. Muy bien, Luisito, muy bien, muy bien. Bueno, qué pueden divino. Ponerle... ¿Cómo lo quiero, por Dios? ¿Cómo lo quiero? Alcaparritas, que le quedan bárbaro también. Sí, las alcaparras quedan bárbaras, unos con, otros sin, acá me dicen sin. No, ponele con a sin, todo, ¿a quién no le gusta? No, ¿Mateo? No, a Mateo no le gusta acá, se escuchá, cumple, a nada le puse. Me está preocupando un poquito esto, no quiero que tranquilo, se me pase. Tranquilo, tranquilo, no, eso yo lo que quiero lo estoy dejando así para que te espese, no te preocupes, que está todo fríamente calculado, mirá. ¿Eh? ¿Menos fuego? No, ¿menos fuego? No, no, chicos, no me pasen no, letra. No, no le hagas caso. No, yo te hago caso a vos sos mi referente en la cocina, mi gurú. ¿Sabe lo que hace? Mirá, ponés, si querés, rúcula, ponés la hierba que quieras, le podés poner albahaca, los podés hacer tipo caprese. No te vi, no, el martes pasado no te vi, pero quería decir qué lindo que pasamos en la fiesta de fin de año de Zona Vital. Pasamos lindo, pasamos qué lindo, lindo. Qué lindo. No me viste porque me cambiaron por un señor que cocina para el premio Nobel, está bien. Pero está bien, está bien. Cocina para está el premio Nobel, vamos a... un fenómeno. Vamos vos a te mereces también el Nobel en cocina. Sí, pero yo vengo todos los martes, así que... Fede, cedimos. No revuelvas, mirá lo que me ponen, no revuelvas tanto, me ponen. Sí, revolver, chicos, revolver. Que si no se te pega en el fondo, ellos de envidia que quisieran revolver. Luisito, ¿querés venir a revolver? ¿Cómo no revuelvas mirá, tanto? Ahí, hay que revolver, mirá. Viste, le podés poner lo que quieras. A mí me encanta la palta. Me encanta la palta. Estás haciendo un lío hoy. No, no, mirá. Estoy revoltosa. No, está, la cocina es así. La cocina pero es artesanal, la cocina hay que meter mano. Es lo que se te ocurra, te juro que quedan buenísimos. En la quedan bárbaras, tiene un montón de propiedades. Ah, pero mirá la obra de arte, yo estaba revolviendo acá y perdí de vista y es bien fácil, lo que es la preparación de ese plato. Es bien, bien fácil. Opa, se me resbala. Tengo duda qué vas a hacer con los tomatitos, con esto que tenés acá, con lo que son. No, era por si no te quedaba, pero como te ¿cómo no me va a quedar, chico? No me tienen fe. Llevé uno listo porque sabía que iba a ser tu tarea. Esta es mi tarea. Bien, obviamente puedes poner una semilla, obviamente puedes ponerle lo que quieras. Yo ahora le voy a poner una ramita de cibulet. Quedan bien coloridos. Son opciones, no, ¿verdad? Obviamente. Son los colores de la Navidad. Son los colores de la Navidad. Puedes hacer lo que quieras. Bien. Bueno, Pau, ¿y esto? Acá. ¿Vos decís que ya está? Yo digo que sí. Y que es el último. El último, que, el que último vamos a te voy a dejar armándolo solo, porque me voy a acomodar para hacer la te próxima vas nota. No quiero. En realidad no, voy a llevar el control. Que Luisito. No quiero ver lío, paz. No, paz y amor. Y mientras voy llenando ahí, vos seguí. Mirá, pones esto acá. Bueno, te dejo esto acá, dale. ¿Fuera del fuego o en el fuego? Déjamelo en el fuego. Bueno, mirá que controlado. Esto obviamente porque... sí, tranquilo. No, Federico. Me pongo nervioso. Esto lo servís con una cucharita. Obviamente tenés cuidado, limpiás bien los bordes. Déjame pero, viste, tenés una buena... Ay, qué perfume. Tenés una buena bandejita. Ya tenés una preparación ahí extraordinaria para todos los gustos, porque al que no le gusta el pescado tiene el sanguchito y al que no le gusta sí, el sanguchito... Sí, este es vegetariano, tenés dos vegetarianos. Todas las variedades, todos obviamente los gustos. Obviamente podés cambiar los quesos, eso ni que hablar. Pará, ¿y cuánto nos llevó? Nada. Nada, unos minutos. Nada, unos minutos nada más. Unos minutitos. Minutos. Bueno, te dejo con chao, esto. Paz. Voy hasta el control, Luisito. ¿Podés comer o no podés nosotros comer? Nosotros terminamos acá, vamos a poner lo último, obviamente si tenés las canastitas, lo haces en las canastitas, los pones acá y vamos a poner una cibulet arriba o podés ponerle perejil si no querés cambiar de hierba. Pero la idea, esto cuando enfría un poquito, ¿sí? Espesa, porque le pusimos fécula, recuerden, no lo dejen mucho más espeso que esto, porque si no después se pasa y quedan demasiado duros y la idea es no complicarse. ¿Sí? Ya bastante tenemos de repente con las fiestas, todo el mundo se preocupa con armar las cosas, así que bueno, acá va una propuesta de algo fácil que pueden armar, que es todo frío, con unos bocaditos, algo para tomar y espero que les guste. ¡Feliz Navidad!